Y la otra, por medio de un diagrama de flujo. Las dos tienen la ventaja de que al programador ¿qué hay? ¿Qué nos proporciona esa información? Cuando usted determine qué necesito de ello, va usted a investigar qué es un algoritmo. Esta es en papel o impresión y esta es gráfica o en computadora. Es imprimir, display, mostrar en pantalla. Algunos ponen el sí abajo, otros a la derecha, otros a la izquierda. No importa. Uno aquí. Veo si por aquí terminé esta página. Entonces pongo aquí dos y continúo en la otra página aquí. Dos. Y así sucesivamente. Es muy común porque al ser una representación. Hay un compilador para Java, hay un compilador. No sirve. Y todo el mundo conoce y alfanuméricos los textos, palabras, vocales, consonantes y también números, fechas. Hay un montón. Ese es un entero. No tiene parte decimal. O sea, no tiene punto. Es un entero. Este es un decimal. Este es un entero. Este es un entero. Este es un decimal. Vean la diferencia. En el caso de un lenguaje de programación, conviene determinar cuándo un número es decimal y cuándo un número es entero, porque se manejan de forma distinta. Y si entera, ¿por qué? Yo tengo 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, nadie tiene 5.2 años o 21.3 años, eso no existe. Son el dinero es decimal, son notantes. Double, los que son float. El doble es para el manejo de dinero. ¿Pero es un decimal, profesor? Sí, es un decimal, pero específicamente se usa el double. Double significa, float significa que tiene coma flotante. Números. Más memoria tenga, más datos puedo almacenar. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es otro caso? Si era un espacio vacío, error, no se puede. Límite de mayúscula combinando con una mayúscula, como vimos anteriormente. Ahí, esa la van a hacer de un programa de computadora, es un error de lógica. Es un error del programador. Sí, tenemos. El primero es negación.